La fuerza divina en ti, doctor Ernest Holmes. Estás constantemente inmerso en una fuerza mayor, influenciado por ella en cada momento. Y aquí está la clave. Puedes aprender a trabajar con esa fuerza conscientemente. El doctor Ernest Holmes nos enseña que solo existe una mente, la mente de Dios. Y como todos tenemos vida dentro de nosotros, todos estamos usando esta mente divina, aunque no seamos conscientes de ello. Como está escrito, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, Hechos 17:28. Cuando comienzas a reconocer esta verdad, las soluciones a tus problemas pueden surgir con mayor facilidad. Puedes sentir una paz interior frente a los desafíos, y las oportunidades pueden aparecer en lugares inesperados. Recuerda, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. No estás solo en este viaje. Estás trabajando en sociedad con la fuerza más poderosa del universo. Y esta sociedad puede ayudarte a superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Al cerrar esta reflexión sobre las enseñanzas profundas del Dr. Ernest Holmes, quiero que tomes un momento para absorber realmente esto. Dentro de ti existe una conexión con la sabiduría infinita y el poder del universo. Esto no es algo que necesites alcanzar o conquistar, ya está ahí, esperando que lo reconozcas y lo utilices. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Imagina cómo tu vida podría transformarse si comenzaras a enfrentar cada día con este entendimiento. Y si, en lugar de sentirte abrumado por los problemas, los vieras como oportunidades para expresar la sabiduría divina. Y si, en lugar de sentirte limitado por las circunstancias, recordarás que el poder de Dios está dentro de ti, listo para ser activado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Imagina despertar todos los días sintiéndote invencible, sabiendo que tienes el poder de cambiar tu vida exactamente como deseas. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no es así? Pero, ¿y si te dijera que ese poder no es una fantasía? Ya está dentro de ti, esperando ser despertado. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, 1 Juan 5:14. Afirmaciones positivas y gratitud. Nuestros pensamientos tienen un poder tremendo. Al elegir conscientemente pensamientos positivos, nos alineamos más estrechamente con la energía positiva de la mente divina. Intenta comenzar cada día con afirmaciones como: estoy conectado a la sabiduría y el poder infinitos, o la guía divina fluye a través de mí, mostrándome la solución perfecta para cada situación. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, Romanos 12:2. Confía en el proceso. Recuerda, en la mente de Dios, no existen problemas grandes o pequeños. Todo es igualmente manejable. Confía en que las respuestas ya están ahí, esperando a que las descubras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, Proverbios 3:5. Esa confianza en ti mismo es una fuerza poderosa que abre puertas y crea oportunidades. A medida que practiques estas técnicas, probablemente te encuentres teniendo más momentos de eureka o sentimientos instintivos. No los descartes.
bien podrían ser la guía divina hablándote. Actúa según esas intuiciones, incluso si no tienen sentido lógico al principio. Porque el Señor da sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia, Proverbios 2:6. Practica la gratitud. La gratitud es una manera poderosa de alinearse con el flujo positivo de la vida. Todos los días, tómate un tiempo para apreciar lo bueno en tu vida, por pequeño que sea. Esto te pone en un estado receptivo para que aparezcan más bendiciones y soluciones. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5:18. Visualización y alineación con la sabiduría divina. Usa el poder de tu imaginación, que en sí es un regalo divino. Dedica tiempo todos los días a visualizar tu vida como quieres que sea, sintiendo las emociones de haber alcanzado ya tus metas. Esto no es solo un sueño, es una manera poderosa de comunicar tus deseos a la mente divina. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Recuerda, estas prácticas no se tratan de forzar cambios mediante la fuerza de voluntad. Se trata de alinearse con el flujo de la sabiduría divina y permitir que ella trabaje a través de ti. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará, Salmos 37, 5. Si te gustó este video, dale me gusta. Suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar este mensaje. Deja en los comentarios cómo planeas comenzar a usar este poder divino en tu vida. Recuerda, estás conectado a la sabiduría infinita del universo. Confía en ella y verás cómo tu vida se transforma. Que Dios los bendiga a todos. Así como enciendes una luz con un interruptor, puedes acceder al poder divino que siempre ha estado contigo. Hoy aprendimos cómo activarlo. Es simple, pero infinitamente poderoso. Usemos ese poder para iluminar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Hasta la próxima.